El 28 de abril de 1978, la UNESCO incluyó al Montseny dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Y 9 años después, la Generalitat de Cataluña lo declaró Parque Natural. El ámbito de este espacio protegido comprende 30.120 hectáreas, distribuidas entre 18 municipios que pertenecen a 2 provincias distintas, Barcelona y Girona, y a 3 comarcas diferentes, Osona, La Selva y el Vallès Oriental. Hoy descubrimos la diversidad de paisajes y los notables valores del Parque Natural del Montseny. Conocemos las tradiciones y las leyendas de este territorio. Visitamos sus monumentos y edificios singulares. Y degustamos su rica gastronomía basada en ingredientes de la zona. Además, recorremos el entorno de esta reserva de la biosfera, donde nos esperan un moderno centro termal, unas galletas centenarias y un campo de golf integrado en el circuito europeo. La importancia del Parque Natural del Montseny se debe a que en una zona relativamente reducida se encuentran comunidades vegetales típicas de los 3 grandes biomas europeos. En el macizo del Montseny podemos encontrar desde la base de la montaña hasta las cimas más altas los diferentes paisajes presentes en toda Europa. Hasta los 1200 metros más o menos según la orientación nos encontramos el paisaje mediterráneo. En él encontraremos sobre todo las encinas, el bosque de encinar. Es un bosque siempre verde, todo el año verde, hojas perennes. Más arriba, ya de esta cota, de los 1200 más arriba, encontramos el paisaje centroeuropeo, sobre todo con el hayedo. Estaríamos en la zona, por ejemplo, de Santa Fe del Montseny. Si ya subimos más arriba, nos encontraríamos con la vegetación subalpina. El Montseny no tiene suficiente altura como para llegar a un paisaje alpino. Entonces, en la vegetación centroeuropea veríamos un paisaje sin hojas durante el invierno, cambiante de color en otoño con los colores muy bonitos de otoño, y porque es un paisaje de hoja caduca. Ya en las cimas nos encontramos con un matorral bajo y con prados. Entonces el Montseny es importante porque en cada uno de estos pisos de vegetación va asociada una fauna. Entonces hay una gran diversidad según vamos subiendo en altura. También decir que en el Montseny nos encontramos con algunos endemismos. O sea, son especies de plantas o animales que solo encontraríamos en el Montseny. Podemos citar la herba de Sant Segimon como especie de flora endémica del Montseny, o últimamente los científicos han encontrado el tritón del Montseny, que solo existe aquí. Se pensaba que era el tritón pirenaico, pero estudios de genética han demostrado que era una especie endémica del Montseny. Son muchos los recorridos que pueden hacerse en el entorno del Montseny. Por el parque cruzan 2 senderos de largo recorrido, el GR5 y el GR2. Pero además existen otros muchos itinerarios señalizados que muestran la enorme riqueza patrimonial y monumental de esta zona. Lo mejor para no perderse nada es dirigirse hasta el Centro Cultural Europeo de la Naturaleza. Bien, bueno, básicamente lo primordial no es venir al centro, lo primordial es venir al Parque Natural de Montseny, a la Reserva de la Biosfera. Lo que pasa es que tiene un problema, la naturaleza tiene un problema para nosotros grave, y es que nos bombardea con tal cantidad de información y con una información que no está a nuestra vida, no es una información cultural, es una información de la naturaleza. Entonces, es fácil que la gente neófita, los no especialistas, no sepan exactamente interpretar la naturaleza. Nos interesa que se impregne del parque, pero cada uno a su nivel. La otra persona que dice, no, es que prefiero tener a algún guía, prefiero tener el guía que me haga esa inmersión en la naturaleza. Bien, pues en el parque, cada fin de semana, cada domingo, seguro que hay un lugar dentro del parque donde se inician esas actividades guiadas. Diversidad como de guiajes o de itinerarios, pues exactamente la misma diversidad que nos da la naturaleza. De todas las características y para todos los públicos. Hay gente que sí que quiere o prefiere un diario más científico,
un itinerario más técnico, para eso existe. Y para el que quiere un itinerario así como más cultural, el que quiere un itinerario quizá más de paisaje, más de sentirse impregnado exactamente por la naturaleza, también los tenemos de esos más amables. Hay quien prefiere hacer lo que se llama un menú degustación, ¿no? Probar un poquito de todos los bocados. Después ya decidirá en una segunda oportunidad. Bien, también podemos hacer un menú degustación. Las actividades guiadas que se organizan todos los domingos en el entorno del Montseny varían según la época del año. Se puede desde recoger castañas en otoño a setas en primavera. Y luego hay otras rutas que son adecuadas en todas las estaciones, como el recorrido por las numerosas fuentes que se encuentran en la localidad de Viladrau, el que lleva a conocer algunos de los árboles más emblemáticos del parque o aquellos que se adentran en la historia y en las leyendas del Montseny. A la hora de entender mejor el entorno de este parque natural, las leyendas son fundamentales. Al igual que sucede en otros lugares de climatología adversa y orografía abrupta, los mitos y leyendas se han convertido en una forma de comprender algunos sucesos que no tenían aparente explicación. Seguramente está en relación con el relieve de la montaña. Hay lugares con mucha pendiente y también se ve como muchos topónimos se refieren a la palabra Gorg Negra. Entonces, en muchos torrentes del Montseny, en muchos ríos, aparece este nombre. Sería un lugar hondo, una poza honda, donde no se ve el fondo. Esto para la gente le causaba como miedo. Y a la vez también las leyendas tenían un carácter aleccionador, porque el agua, todo lo que nos da riqueza, también a veces es muy peligrosa, sobre todo cuando aumenta mucho el caudal de los ríos. Se lleva puentes, se lleva incluso personas. Entonces los abuelos siempre nos decían que no podíamos bañarnos en las pozas porque en el fondo había un remolino que nos podía succionar. El agua es otra constante en el entorno del Montseny. Es fuente de leyendas y también de riqueza. Hace no muchos años, aquí se producía el 60% del agua embotellada que se consumía en España. Y hoy en día, siguen existiendo varias empresas que se dedican a extraer este líquido de las entrañas de la tierra. El agua está presente en todas las zonas del parque, y gracias a su excelente calidad medioambiental, sus características son excepcionales. Muy cerca de la capital de la comarca de la Selva, Santa Coloma de Farners, decidieron aprovechar estas cualidades de una forma un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. El Magma, por definición, es un centro que es único en todo el país. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros denominamos un centro lúdico termal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que combina dos conceptos. Por una parte, el agua termal, el magma se nutre de aguas termales mineromedicinales, pero su finalidad no es terapéutica como la de un balneario, sino que es lúdica. Es decir, aquí no hay una prescripción médica para su uso, sino que nuestros visitantes vienen a pasar un rato de relax, un rato lúdico, utilizando aguas 100% mineromedicinales. El magma es un centro de día, es decir, no tiene alojamiento. El centro funciona con entradas de 3 horas durante el día o 2 horas durante la noche. Este es el tiempo que el cliente puede permanecer en las instalaciones utilizando libremente todos los espacios, que son pues el spa central donde hay banco de burbujas, olla de burbujas, camas de hidromasaje, chorros a presión, jacuzzis, también el spa exterior que está todo el año a 35 grados de temperatura, la piscina de natación o la piscina exterior de agua más templada para el verano. Esto se combina libremente con la zona de saunas, lo que nosotros denominamos de culto al cuerpo, donde puede haber saunas finlandesas, de vapor, cromoterapia, pozo de hielo. Entonces el cliente recibe unas orientaciones mínimas y libremente utiliza las instalaciones a su gusto. Además de disfrutar de las diversas instalaciones de Magma, los clientes pueden contratar otro tipo de tratamientos más específicos, como los recubrimientos de perla, de algas o de oro. Estas innovadoras terapias limpian la piel y tienen propiedades nutritivas, exfoliantes y también de regeneración.
Muy cerca de Magma se encuentra una empresa familiar que lleva 100 años dedicándose a fabricar galletas. Empezamos en 1908, empezó Joaquín Trías Vila, mi bisabuelo, y empezó haciendo cuatro tipos de galletas. Galletas naturales, evidentemente, en aquellos momentos no había conservantes ni aditivos, y hechas a base de almendra. Luego siguió mi abuelo, Salvador Trías, continuó, y ahora mismo pues mi padre y mi tío, Joaquín y Salvador, pues también siguen pues el negocio de las galletas. Hoy la variedad de estas galletas se ha incrementado notablemente y también su distribución. Estos dulces reconocibles por el logotipo de los abuelos ya pueden encontrarse en países como Japón o Estados Unidos. Aquellos que quieran conocer más a fondo la historia de esta saga familiar dedicada a la repostería pueden visitar un pequeño museo ubicado en las mismas instalaciones de la fábrica. La primera parte es la parte de los Trías panaderos. Enseñamos cómo se hacía el pan antiguamente. Luego hay otra parte, que es la parte quizá más sentimental, que es el despacho de Joaquín Trías Vila, que es el fundador de nuestras galletas. Luego hay otra sección que explicamos las cuatro galletas típicas de nuestra empresa, que son las que inventó también el fundador. Luego hay un vídeo donde enseñamos, pues explicamos un poco la historia de la empresa, de nuestra población, Santa Coloma de Farnés, y también pues del proceso de fabricación de las galletas. Y la última parte es una colección muy extensa de cajas de latas, porque antes la forma de envasar las galletas era en latas, y hay una colección enorme. Los golosos deben saber que existe un itinerario en la comarca de la Selva que les llevará a conocer diversos productos típicos de la zona. La ruta más dulce recoge establecimientos que elaboran galletas y postres tradicionales como el pa de pessic o los carquiñolis. Pero además existen otros muchos recorridos culinarios, porque no hay que olvidar que en el entorno del Montseny, al igual que ocurre en el resto de Cataluña, la gastronomía es muy importante. Una gran variedad de restaurantes ofrece desde recetas tradicionales a platos más elaborados. En San Celoni, en la provincia de Barcelona, se encuentra Cal Batlle, una antigua masía del siglo XIV cuidadosamente restaurada que acoge un bonito hotel-restaurante. En Cal Batlle apuestan por la cocina de mercado basada en los productos frescos y de temporada, eso sí, con un toque actualizado. El plato de hoy es un carpaccio de pies de cerdo. Bueno, los pies de cerdo se cuecen primero un par de horas hasta que queden bastante tiernos, se cuecen con fondo de verduras. Después se sacan, cuando están tibios se deshuesan, se ponen en un molde y dejamos que se reposen en la cámara, ¿no? Una vez que está frío, congelado, pues en el momento del pase se saca y se corta en láminas muy finas hasta cubrir el plato como lo vemos aquí. Y bueno, una vez está el carpaccio ya cortado en el plato, en el momento del pase, lo que hacemos es saltear las tripas de bacalao con las molletas del ganchet, las alcachofas, y por otro lado hacemos la vinagreta de frutos secos, con lo que irá por encima salseado un poco, ¿no? Bueno, el primer paso es saltear las tripas de bacalao, que ya están desaladas y cocidas, ¿no? Están ya al punto, con un poco de cansalada ibérica. Por otro lado, Sergio está haciendo la vinagreta de frutos secos. Y una vez esto está salteado, agregamos las alcachofas ya cocidas. Luego agregamos las molletas del ganchet. Después un poco de ajo. Polvoreamos con perejil. Condimentamos un poco de sal. Bueno, esta es la parte tibia del carpaccio, ¿no? Tenemos las molletas, las alcachofas, la tripa de bacalao, el ajo, el perejil, todo salteado. Y ya está, ahora sería cuestión de ponerlo en el molde encima del carpaccio. Procedemos a emplatar, ¿no? Carpaccio de pies de cerdo igualmente se puede acompañar con ceps o pulpo. Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros hemos tratado de hacerlo de una forma un poco más innovadora, agregándole lo que son las tripas de bacalao y las alcachofas, ¿no? Esto es para darle un poco de frescor al plato. Es un poco de canónigos y escarol. Pues Sergio ya nos ha terminado la vinagreta de los frutos secos.
Ya está, ya tenemos el plato. Al igual que sucede con Calvadlla, en la zona se han recuperado otras casas señoriales y antiguas masías, y se han reconvertido en confortables alojamientos. A tan solo 6 kilómetros de San Celoni se encuentra Gualba, donde se ubica el Hotel Masferrer, un establecimiento que goza de una situación privilegiada en la vertiente sudeste del macizo del Montse. La particularidad del Hotel Masferrer, que es de la situación, que es muy cerca de Barcelona, muy cerca de Girona, y con el respaldo del Parque Natural del Montseny, aquí pues las personas lo que vienen a buscar es esta paz, esta tranquilidad y este sosiego que podemos dar, pero además, por parte del Hotel Masferrer, se da este trato personalizado, que es lo que muchas veces encontramos faltar en otros sitios, y aquí, pues al ser pequeñito, de 11 habitaciones solamente, pues es muy posible y factible de darlo. Dentro de este trato personalizado tiene mucho que ver la gastronomía. En Masferrer tienen un huerto propio que les permite abastecerse de productos frescos y naturales, que les permite elaborar platos sencillos donde lo importante es la calidad de los ingredientes. Vamos a preparar ahora una ensalada de guisantes y de habas con un toque de tomate. Lo primero que hemos hecho ha sido desenvainar tanto los guisantes como las habas. Entonces los hemos puesto con agua hirviendo un minuto para simplemente escaldarlos y para que nos los podamos comer prácticamente crudos, pero que conserven toda la sustancia y el gusto y la textura de del producto crudo. Entonces, lógicamente, esto le da un poco de color, porque las habas al escaldarse cambian completamente el color, pero incluso le da más gracia al plato, ¿no? Entonces, una vez ya un par de minutos con el agua, lo que hemos hecho es escurrirlo bien y dejarlo que se repose. Para el tomate también hemos hecho igual, los hemos escaldado para poder pelarlos perfectamente, quitarles todas las pepitas y todo lo que no necesitamos, y le da una consistencia totalmente de que es un tomate crudo completamente. Todo esto con agua simplemente, sin sal y sin nada, porque luego cuando preparamos el plato, luego ya lo aliñamos al gusto. Y lo que hemos hecho aquí es un poco de vinagreta con perejil y menta. También tenemos en el huerto menta fresca, y entonces, bueno, esto, aparte de que le da mucho aroma, pues le da también un toque muy especial. A mí me gustan las vinagretas siempre picarlas así, porque no se oxidan. Cuando las haces con algo que tenga alas, con un mini pimer o lo que sea, se oxidan enseguida. Y lo que es más importante es que el color quede tal cual, ¿no? Los platos van variando en función de la temporada y también según los gustos de los clientes, porque siempre que pueden en Masferrer atienden a las peticiones de sus huéspedes y no les importa salirse de la carta para poder satisfacer sus demandas. Este servicio personalizado también se aplica a las actividades que proponen en este establecimiento. Gracias a su situación privilegiada, desde aquí pueden realizarse multitud de itinerarios por la montaña del Montseny y sus valles colindantes. Su emplazamiento también permite que los amantes del golf puedan practicar este deporte en diversos campos. A 25 minutos de Masferrer se encuentra el PGA Golf de Cataluña, que ha sido votado como el décimo mejor campo de golf de Europa continental. Y en esta valoración ha tenido mucho que ver el terreno donde está enclavado, que en un principio no estaba destinado para un campo de golf. Estos terrenos los compró el Real Automóvil Club de Cataluña hace unos 20 años, ¿vale? Los compraron inicialmente para hacer aquí el circuito que ahora está en Montmeló, el circuito de Fórmula 1. Y por diferentes temas de permisos y bueno, y otras cosas, pues al final decidieron llevárselo más cerca de Barcelona. Y se encontraron aquí con 220 hectáreas en un sitio maravilloso,
con el Montseny de fondo, que no sabían qué hacer con ellas, y bueno, en cuanto pasó por aquí la gente de la PGA European Tour, que son la gente que rige el circuito de golf profesional europeo, y vieron esta finca, pues rápidamente llegaron a un acuerdo con el RAC y entre ellos desarrollaron lo que es el proyecto actual. Nosotros inauguramos en un principio con el campo que estáis viendo ahora de fondo, que es el campo verde. Este campo lo abrimos en el año 99, ¿vale? Es un campo que es de alta competición, un campo donde ya hemos celebrado el Open de España, el Saracen World Open y bastantes torneos de profesionales. Es un campo que está muy bien para el jugador, digamos, de bastante nivel de golf y el profesional, pero nos dábamos cuenta que nos faltaba algo para complementarlo, porque el jugador medio, pues este campo le gustaba venir una vez a la semana, pero le costaba repetir. Entonces construimos lo que es el campo rojo, que hemos inaugurado el año pasado y que ahora está teniendo, pues, si te diría, más éxito casi que este que tenemos, que estamos viendo ahora. Los dos campos que integran el PGA Golf de Cataluña, junto con la escuela de golf que permite perfeccionar la técnica o iniciarse en este deporte, han propiciado que este campo se convierta en uno de los favoritos de los golfistas de todo el mundo. Tras practicar golf, disfrutar de la gastronomía y de los beneficios y la belleza del agua y de la naturaleza, ha llegado el momento de conocer una parte del gran patrimonio monumental y cultural existente en el entorno del Montseny. Castillos, ciudades amuralladas y casas señoriales aguardan al visitante. En este territorio se tiene constancia de la existencia de ocupación humana desde tiempos remotos. Pero quizá los monumentos que más llaman la atención de los visitantes son los que se han conservado de la Edad Media. Y por encima de todos ellos, destaca el castillo de Montsoriu. Esta imponente construcción originaria del siglo X está situada en una colina, en un punto estratégico desde el que se podían divisar varios kilómetros a la redonda. Edificado por orden de los vizcondes de Cabrera, se convirtió en su residencia y en uno de los principales bastiones de esta poderosa familia. Montsoriu fue ampliado durante años y finalmente su decadencia llegó en el siglo XV, cuando los Cabrera decidieron trasladarse a Blanes. En la comarca de la Selva existen, además del Montsoriu, otros castillos y ciudades amuralladas. En Hostalric, los Cabrera ordenaron construir un baluarte que formaría parte de la línea de defensa de su vizcondado y convirtieron la villa en su capital administrativa. Las murallas son posteriores. El recinto, de unos 600 metros, constaba de varias torres comunicadas entre sí por un camino de ronda. Hoy se conservan 8 de estas torres y 4 puertas de entrada al interior del recinto amurallado. En una de las atalayas, la de los frailes, que mide 33 metros de altura, se pueden visitar una exposición sobre el Hostalric medieval, además de disfrutar de unas excelentes vistas de la ciudad amurallada. La torre del convento, justo enfrente, en la actualidad acoge una sala de exposiciones y la oficina de turismo de Hostalric. Estos son solo algunos de los atractivos que el visitante puede encontrarse en el entorno del Montseny, un territorio en el que la naturaleza y el agua han estado presentes en la mayor parte del recorrido. Dos elementos fundamentales que también protagonizan muchas de las leyendas de este parque natural catalán y que hoy nos sirven para despedirnos de este espacio protegido de singular belleza. Es una leyenda sobre una mujer de agua. Dice esta leyenda que la casa de Cangors, que está cerca de un lugar que se llama el Cingles del Bovilà, que es un lugar muy salvaje y lleno de peligros, en esta casa vivía el heredero. Cada día salía con su rebaño y se situaba en un lugar que había escogido para vigilarlo. Era un lugar llamado La Roca Plana y allí se disponía a cantar, a tocar bonitas melodías con su flauta. Un día que estaba tocando la flauta, se le apareció una mujer, era una mujer de agua. Sus melodías la habían atraído y al momento se miraron y se enamoraron los dos. Se enamoraron locamente. Entonces, cada día el pastor acudía a La Roca Plana y allí
se encontraba con la mujer de agua. Sus cabellos eran larguísimos como de oro y los ojos verdes verdísimos. Entonces se enamoraron y un día el chico le pidió que se casara conmigo. La mujer dijo, no puedo porque soy una mujer de agua. Vivo en el Gorg Negra, una olla situada unos metros más abajo donde el pastor tocaba la flauta. Era un lugar profundo donde se sumergía y vivía durante el día. Tanto se encontraron y se conocieron que al final la mujer cedió a casarse con el chico, pero con una condición: nunca, nunca podía nombrar su origen acuático. En el momento que lo nombrara, ella desaparecería para siempre. Se casaron, vivieron felices en la masía, tuvieron dos hijas. Fue pasando el tiempo, las cosechas eran abundantes, pero llegó el día fatal, el día en que empezaron a pelearse por una tontería. Entonces, la mujer de agua decía que había que sembrar un tipo de cereal y el hombre decía que otro. Y al final, el heredero de la masía le dijo, mujer de agua tenías que ser. En ese preciso instante, la mujer de agua salió hacia el bosque gritando y se sumergió en la poza, en el Gorg Negra. Y ya nunca más el heredero volvió a encontrarlo. Cada día iba hacia allí, la llamaba, pero la mujer no salía de la poza. Solo, el hombre quedó muy triste, pero solo podía estar un poco alegre cuando veía a sus hijas reír. Eran hijas muy parecidas a su madre.